Sí, la verdad que sí, ya en las últimas instancias con respecto a la doble Bragado, con los ultimando los últimos detalles del equipo, y bueno, y esto sí es una cena que hacemos este miércoles, que es aniversario del club, y aprovechamos para hacer la presentación del equipo que nos va a representar en esta doble Bragado. Bueno, ¿cuántos años cumple el club? El club 63 años, 63 años cumple este año, entonces bueno, aprovechamos la oportunidad, como te dije antes, para presentarle a Bragado los corredores que nos van a representar en esta edición de la doble. Bueno, para adquirir la tarjeta, ¿cómo hay que hacer? ¿Cuál es el valor? Y bueno, ¿dónde va a ser? Bueno, va a ser en el Salón Centro Jubilados Metalúrgico, en la calle Catamarca. El valor de la tarjeta es de 150 pesos. Y bueno, cualquier miembro de la comisión está teniendo tarjeta. La venta va muy bien, gracias a Dios. Y bueno, esperando, o sea, terminar esta semana y que empiece la tan ansiada doble Bragado. Chino, bueno, va a ser la presentación del equipo. ¿Ya están los nombres confirmados? Sí, ya tenemos los 6 corredores confirmados. Son de acá de Bragado: Nicolás Milanesi, Matías Sassone, Juan Pablo Almirón y Maximiliano Barbetti. Y luego se suma Leandro Miñaco de Alberti y Enzo Balmaceda de Junín. El equipo que venía corriendo mayoritariamente durante el año. Sí, el equipo que vino corriendo desde terminada la doble anterior, así que bueno, ahí están ya con los últimos detalles de preparación y esperando ansiosos la largada de la doble. Bueno, el club por supuesto preparado para recibir lo que es la carrera, por ahí es el trabajo que no se ve, pero es intenso, dejando todo bien preparado para que no dejar nada librado al azar. Sí, realmente el trabajo no se ve, es un trabajo intenso, como decís vos, y sí, ya con los últimos detalles, ya finalizando y puliendo los últimos detalles para estar todo listo para el sábado, dar inicio a la doble. Sergio, ustedes por ahí son un poco la cara más visible, ¿no?, del grupo, pero hay mucha gente que los acompañe y que les dé una mano, que los apoya. Sí, la verdad que sí, durante el año hemos tenido muchas firmas comerciales que nos apoyan y la gente que trabaja a la par nuestra en el club, la verdad que, bueno, orgulloso, y eso te impulsa a seguir, o sea, porque es muy difícil, como siempre lo repito, en una comisión tener gente que labure desinteresadamente, le quites horas de trabajo a su trabajo, a su familia, para apoyar y acompañar a estos chicos. Bueno, en lo que es firmas comerciales, bueno, la verdad que no tenemos palabras de agradecimiento porque nos apoyan durante todo el año para seguir con la ilusión de este equipo que representara en la doble al Club Ciclista. Y bueno, y ahora también teníamos el apoyo del gobierno anterior del municipio y bueno, no es la excepción este gobierno. La verdad que nos abrió la puerta al club y al equipo para seguir siendo apoyo incondicional a este equipo y al proyecto de trabajo que tiene el club, que más allá que ahora estamos abocados a la doble, después, como vos bien sabés, es de hacer carrera y bueno, y ahora con un nuevo propósito que es darle vida a la pista, que lo hablamos con Vicente, de que quiere tener carreras en la pista y bueno, nosotros vamos a estar trabajando en conjunto con el municipio para que eso se logre. Así que se viene un año también bastante movidito. Sí, bastante movido. Bueno, tenemos ya, como te dije, esto de la pista, que es lo que hablamos con Vicente, y después, bueno, un campeonato de rural que se va a denominar de los partidos de Bragado, que van a ser una fecha en cada partido, en cada localidad de acá que representan al partido de Bragado. Bueno, con mucho trabajo, como vos decís, y bueno, y si no fuera por esto de que tenemos un grupo de trabajo muy bueno, sería imposible hacerlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.